Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto de verdad que nos acompañen en este programa de todas ellas. Hoy sábado estamos disfrutando de una manera impresionante. Seguramente todo su día descansando. Usted dispense, pero es que la lengua se me traba. No, pero está descansando seguramente en casita. La verdad es que le agradecemos el favor de su atención y el día de hoy quiero decirle que se quede con nosotros, invitarle porque vamos a estar hablando de un tema seguramente muy interesante para todos ustedes. Yo sé que aquí en la población de Aguascalientes abundan de pronto las personas que están enfermas de la diabetes. Entonces, la alimentación siempre viene siendo un aspecto importante y determinante en esta enfermedad. Así que el día de hoy tenemos al experto quien nos va a estar diciendo cuál es la manera más adecuada de llevar nuestra dieta para poder estar sanos dentro de esta enfermedad. Quiero presentar a quien me acompaña y agradecer, como siempre, con muy buena vibra, a la señorita Lucy. ¿Cómo está usted? Señorita Yadira, muy bien, muy contenta de estar con todas ustedes aquí, en todas ellas, una nueva emisión en Sabadito Descansando. Esperemos que estén ustedes a gusto en su casa, viéndonos, disfrutando de este programa que está hecho completamente para ustedes y pues a iniciar el día de hoy, Yadira. Por supuesto que sí, hay que iniciarlo, pero ¿sabes qué? Hay que mandar un abrazo muy especial hoy para Berta. Berta, esperemos que te encuentres muy bien y pues bueno, aquí estamos esperándote, por supuesto. El abrazo especial para todos y bueno, tanto para ella como para ustedes, señoras que están en casita, hay que mandar un abrazo muy especial para toda la gente de San José de Gracia, que siempre está muy al pendiente del programa de todas ellas, para la gente de Calvillo y obviamente para todos los municipios, Lucy, ¿no? Definitivamente, son parte importante también de Aguascalientes, porque luego nada más hablamos sobre Aguascalientes y nada de los municipios, pero aquí no, a todas las consentimos, a todas y todos los consentimos, a todos los que nos ven en el estado de Aguascalientes y por favor, por supuesto, a todos los que nos ven en los alrededores también de Aguascalientes. Así es, por supuesto que sí. Y pues bueno, vamos a continuación a presentar todos los eventos que se han desencadenado en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Le queremos dar a conocer el trabajo que se está realizando porque, bueno, a través de las imágenes puede usted ser testigo de todas las acciones que está llevando a cabo y precisamente el bienestar que se está entregando a cada una de las familias. Entonces, vamos con esto que es precisamente la información del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, tengan todos ustedes ahí en casita. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes para informarles de las actividades que está realizando el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. A mitad del camino les podemos decir que seguimos preparándonos para poder dar un mejor servicio a la población. Es por ello que en días pasados todo el personal que atiende de primera mano a las usuarias de los servicios que prestamos en los centros de atención recibió una capacitación, todo con la finalidad de poder profesionalizar y ser más eficientes y dar un servicio de calidad y calidez a las usuarias que se acercan a nuestros centros de atención. Se dieron a conocer los modelos de redes comunitarias para la detección, apoyo y referencia de casos de violencia de género y el modelo único de referencia y contrarreferencia para la detección y atención de casos de mujeres receptoras de violencia. Cada vez estamos preparándonos para dar un mejor servicio a las mujeres del estado. Al mismo tiempo, les informo que se tuvo un curso de planeación con perspectiva de género, porque no solamente el Instituto Aguascalentense de las Mujeres está comprometido para buscar la igualdad y cerrar esas brechas entre hombres y mujeres. También todas las dependencias que conforman esta administración tomaron este taller con esa intención, con la intención de lograr hacer su planeación dentro de sus actividades con perspectiva de género. A esta capacitación asistieron 39 dependencias de esta administración. De alguna manera, con estas actividades estamos demostrando el compromiso que hay por parte de los y las servidores públicos de esta administración. Qué placer que podamos de esta manera podernos capacitar para dar un mejor servicio a la población. Es grato poderles informar también que dentro del Instituto Aguascalentense de las Mujeres contamos con una serie de servicios en bien de las mujeres. Por ello, los invito a que se comuniquen al 910-2128 a la extensión 3150 para que conozcan los servicios que son totalmente gratuitos para las mujeres del estado. Que tengan muy linda tarde y disfruten de su sábado.
Yo espero de verdad que de todas estas acciones y actividades pues se den a la tarea de poder acudir, asistir, conocer, informarse para poder estar presente en todas y cada una de ellas, porque siempre es importante, Lucy, no me dejarás mentir, que de repente como mujeres sentimos que no hay un rumbo específico, pero cuando encontramos una mano amiga y conocemos este tipo de acciones, pues siempre es bueno participar, ¿no? Por supuesto que sí, siempre nos gusta sentirnos protegidas y que hay alguien nos puede echar la mano, entonces pues ahí está el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, porque también hay gente que no sabe de todas las acciones y actividades que hace el Instituto a favor de las mujeres, así que ahí estén al pendiente y acérquense si tienen algún problema, alguna duda, pues ahí está el Instituto Aguascalentense de las Mujeres totalmente disponible para todas ustedes. Muy bien, tiene toda la razón y dijiste una palabra muy importante, la verdad es que a qué mujer no le gusta sentirse protegida. Exacto. Y pues bueno, imagínate si contáramos con un nutriólogo de cabecera, pues nos sentiríamos más protegidas, ¿no? ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Excelente, muy buenas tardes, Yadi. Muy buenas tardes, licenciada, gracias por la invitación y un placer estar nuevamente con ustedes. Al contrario, para nosotros de verdad es un gusto tenerte nuevamente, licenciado Ismael Landeros López, nutriólogo de profesión, pero un buen amigo y extraordinario profesional dedicado al bienestar y protección de todos los hogares de Aguascalientes. Muchísimas gracias. No, al contrario, vamos a estar platicando de la alimentación para diabéticos esta tarde. Es correcto, Yadi. Muy bien. Pues iniciamos el tema el día de hoy, principalmente pues que nos platique un poco, licenciado, sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes básicamente en nuestro país es una enfermedad que nos está ganando, que nos está cada vez arrebatando más la salud a nuestras personas, a nuestros adultos, a nuestros niños. Es alarmante la manera como esta enfermedad se va haciendo parte ya de la salud de los ciudadanos. Uh-huh. Básicamente, la diabetes se puede considerar, según la norma oficial, como una enfermedad crónico-degenerativa. Esta enfermedad crónico-degenerativa tiene que ver su raíz en una disfunción del páncreas. Básicamente, la enfermedad hace que las células beta del páncreas vayan produciendo una insulina de baja calidad o insuficiente, es decir, que no se tenga la cantidad para poder transportar esa glucosa que se va a aportar a través de los alimentos, básicamente. Entonces, se puede resumir de esa manera, que es una enfermedad del páncreas, uh-huh, donde no se produce la cantidad suficiente de insulina o con la cantidad no adecuada. Además, también, que las células pueden tener una cierta resistencia a una insulina que no sea de la calidad pertinente, a grandes rasgos. A grandes rasgos, obviamente, esta es una definición muy general, pero bueno, todos en determinado momento seguramente, y no sé si me dejan mal mentir, en mi familia, no sé si en tu familia o en tu familia también, claro, de repente contemos con algún enfermo de diabetes. Y bueno, sabemos que es una situación complicada, sobre todo cuando las consecuencias van aumentando de grado de dificultad, hablando de cuerpo. Pero hablando de alimentación, ¿cómo es posible que a través de la alimentación podamos encontrar un equilibrio o por lo menos una mejor calidad de vida para los diabéticos? Bueno, antes que nada, aquí me gustaría mencionar que existen dos tipos principales de diabetes. Ok. La diabetes, bueno, tres básicos. Lo que es la diabetes gestacional, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Básicamente la más común actualmente en nuestro país es la tipo 2. Volviendo a la tipo 1, son aquellos pacientes que necesitan, desde pequeñitos o a la edad que contraen la enfermedad, es una situación que tiene que ver con la autoinmunidad. No se sabe al 100% los orígenes de la misma. Muchos creen que son por cambios medioambientales, algunas cuestiones genéticas, etc. Pero la diabetes tipo 1, básicamente, se necesita estar dependiendo de la insulina. Uh-huh. Un paciente tipo 1 que no sea, digamos que no tenga la adecuada orientación de un médico, que no consuma la insulina, que no sepa adecuarla a su organismo como su forma de vida, pues pueden tener consecuencias muy graves, incluso llegar a la muerte. La diabetes tipo 2 es una circunstancia que el paciente puede vivir por más tiempo con esta situación. Incluso hay mucha gente, se dice que por cada paciente diagnosticado existe otro paciente que no sabe que tiene la enfermedad. Y bueno, antes de entrar a la parte de la alimentación, licenciada, sería conveniente hablar de cómo saber o cuáles son los signos y síntomas que las personas pueden llegar a empezar a sentir o a, digamos que, autodiagnosticarse, sentirse cosas raras. Por ejemplo, un diabético, considerando que se habla de que la insulina es la hormona encargada de transportar esa glucosa que viene de los alimentos, que es la que les lleva energía a las células, básicamente,
Una vez que no se tiene esta insulina en el cuerpo, entonces las células tienen hambre y el paciente tiene hambre también, es decir, es como si tuviéramos 1,000,000 de despensas que repartir a una ciudad como Acapulco, nuestros hermanos que fueron damnificados hace algunos meses, uh-huh, y no se tuviera la forma de transportar y llevarles ese alimento. Uh-huh. Algo parecido a la insulina es el transporte que le lleva a esa alimentación a nuestras células. Entonces el paciente diabético se va a empezar a sentir cansado, muy cansado, de una manera extraña, fuera de lo normal, un cansancio, un debilitamiento muscular, un debilitamiento general. Segundo, licenciada, el paciente va a empezar a tener muchas ganas de orinar, va a empezar a tomar mucha agua, a tener mucha sed, como a tener esa necesidad de orinar, ya que los riñones van a intentar de alguna manera bajar los niveles de glucosa que se encuentran en sangre para no volverla corrosiva por ese exceso de azúcar que se encuentra en la sangre. Entonces, es otro de los síntomas que el paciente va a empezar a tener muchas ganas de orinar. Uh-huh. Otro de los síntomas puede llegar a sentir ciertos cosquilleos tanto en los pies como en las manos, hormigueos curiosos, que esto va a empezar a ocurrir por el exceso de glucosa que se tiene también en la sangre. Otra situación que pudiera empezar a sentir el paciente, o más bien un signo, sería que va a empezar a bajar de peso. El organismo, al no poder hacer parte de sí esa energía a través de la glucosa, a manera como de alarma, el cuerpo va a empezar a disponer metabólicamente de la grasa que se tiene para poder transformarla en energía. El paciente diabético va a empezar a bajar de peso. Todo eso que mencionas tiene obviamente un proceso, y ¿cómo podemos nosotros identificarlo? Porque bueno, a lo mejor estamos hablando de cuánto tiempo, de semanas, de meses, de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa promocional. Me gustaría retomar el tema ahorita que regresemos para poder abordarlo, porque también es interesante. A lo mejor de pronto no podemos estar hablando de 15 días, de una semana, ¿no? O sea, es todo un proceso y no me doy cuenta de que estoy enfermo y a lo mejor pude retomarlo a tiempo, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ir a una pausa promocional y regresamos. Estamos en todas ellas. Estamos ya de regreso aquí en todas ellas. La línea telefónica es 994-6470, aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes, y en el Instituto Aguascalientense de las Mujeres es 910-2128. Estas son las líneas donde usted puede comunicarse y hacernos llegar todos sus comentarios. Estamos hablando de la alimentación para los diabéticos. Usted en casa tiene a alguien con esta condición o enfermedad, pues es momento de que se quede con nosotros. Yo sé que anda recogiendo, sacudiendo y haciendo infinidad de quehaceres, ¿no, Lucy? Pero con la televisión puesta y el volumen a todo lo que da, para que se enteren de todo lo que tenemos que decir el día de hoy, porque es muy importante saber la alimentación que debe llevar una persona diabética. Y bueno, en esta ocasión, antes de irnos a la pausa, estábamos platicando, el licenciado estaba platicando acerca de cómo saber si yo tengo diabetes. Y es muy importante que tengamos en cuenta todas estas señales de alerta que el cuerpo nos da, que es automático, el cuerpo es demasiado maravilloso, la naturaleza es maravillosa y nos avisa cuando hay algo malo. Entonces hay que poner atención a esas signos de alerta que nos puede decir que tenemos algo malo. Pero también quería preguntarle, licenciado, que bueno, yo puedo, a lo mejor estoy yendo mucho al baño, tengo este cosquilleo, uh-huh, pero ¿qué otros factores de riesgo? Bueno, ¿cómo sé si tengo más facilidad de enfermarme, de contraer esta enfermedad? Claro que sí, licenciada. Bueno, algo muy importante que definitivamente hay que considerar es la cuestión genética. Uh-huh. Es decir, si ya la persona sabe que su papá, la mamá, el abuelo, paterno, materno, alguna tía, etcétera, es víctima de esta enfermedad o de este desequilibrio, definitivamente hay que considerarlo primero por ese lado. Es decir, saber que si tenemos un familiar que tiene ya este padecimiento, es el primer ojo, ¿no? Hay que estar al pendiente. ¿Sea directo o indirecto el familiar? Obviamente tiene más peso un directo. Okay. Definitivamente que sí. Otra cuestión sería saber que el paciente está llevando una alimentación inadecuada, es decir, el consumo excesivo de chatarra, de comida enlatada, exceso de comida azucarada, refrescos de soda en general. Yo quisiera preguntarte algo, bueno, yo sé que más adelantito vamos a ahondar más en la alimentación, pero hablando de comida, bueno, cuestión de azúcares, ¿esto cómo funciona? Es decir, ¿que a diario estés consumiendo muchos dulces o, por ejemplo, el agua fresca con dulces o muchas frutas o cómo? ¿Cómo influye el consumo de azúcar? Sí, porque sabes que yo soy bien dulcera, entonces sí me preocupa. Bueno, obviamente
considerando lo que me pregunta la licenciada, ajá, con respecto a quiénes están más predispuestos, uh-huh, y se tenga la cuestión de la genética familiar directa. Por otro lado, que se tenga con un sobrepeso, uh-huh, que se tengan malos hábitos alimenticios, que se empiecen a detectar los signos y los síntomas. Ya considerando esa situación, obviamente, bueno, otra cosa importantísima, licenciada, que no estamos mencionando todavía es, bueno, podemos tener algunos síntomas, podemos tener la obesidad, uh-huh, por ejemplo, las mamás que hayan tenido productos de arriba de 4 kilogramos también ya están un poquito tendientes a tener diabetes gestacional, por ejemplo, que es otro factor de riesgo, tener mayor de 45 años. Otra cosa importantísima es no hacer ejercicio, que la persona tenga una situación muy de sedentarismo, exactamente. Y bueno, ya una vez teniendo las circunstancias, los factores de riesgo, los signos y los síntomas que mencionamos, uh-huh, hay que hacer una pequeña prueba capilar de sangre, que es una prueba súper sencilla, que uno va al centro de salud con su médico de confianza, con su endocrinólogo, le hacen un pequeño pinchacito que no se siente, no duele. Se hace un chequeo con un glucómetro, una tira reactiva, y si la glucosa sale entre 90 y 110, en ayunas obviamente, se supone que son los rangos normales. Si sale arriba de 127 miligramos por decilitro, se puede hablar de una diabetes, o arriba de 200 miligramos, una glucosa al azar, es decir, o en ayunas o después, uh-huh, de los alimentos. Entonces, ya una vez que el paciente ya fue diagnosticado como diabético, ahí la persona indicada obviamente es el médico, que pueda dar esa situación. Es decir, si alguna persona que está en el área de salud se lo dice, yo le sugeriría que primero tomara una segunda opinión, pero con un especialista. Hay que corroborar. Porque eso es muy grave, ¿no? Es decir, decirle a alguien que tiene diabetes así nada más como así, pues aparte ya hablaremos de qué hay que hacer en caso que se tenga. Pero bien, ahora sí, después de este preámbulo, licenciada, justamente... Una vez que ya se supone que es diabético, uh-huh, el paciente diabético debe de consumir azúcar o no debe consumir azúcar, pues obviamente no debería de consumir tanta azúcar. Es decir, existen productos en el mercado como endulcorantes, para no decir marcas, ¿verdad? Así claro. En general, endulcorantes, que nos van a dar esa sensación en el paladar, en la lengua, de sus cualidades organolépticas de sabor sobre todo, que va a saber dulce. Más sin embargo, no nos va a propiciar un incremento de la glicemia. Es decir, no va a subir los niveles de azúcar que de por sí ya están alterados en un paciente con diabetes. Entonces, ¿es bueno o no es bueno en general? Definitivamente debe de haber una reducción. El problema con los diabéticos es que son personas un poquito desajustadas en sus hábitos alimenticios, no tienen mucha, digamos que control de lo que comen. Y aparte, no es que no tengan el control como tal, sino que volvemos a lo mismo, sus células tienen hambre, existe el azúcar de los alimentos en la sangre se está volviendo corrosiva, está en exceso de azúcar, está azucarada, está dulce, ¿no? Pero sus células mueren de hambre, entonces se activan fenómenos metabólicos que activan una sensación de hambre, uh-huh, porque realmente sigue teniendo hambre, entonces es como un círculo vicioso. Claro. Come, tiene más azúcar, pero las células se mueren de hambre aún. ¿Y qué pasa, licenciado, cuando una persona es diagnosticada con diabetes y se le quita de un momento a otro el azúcar? ¿No tiene efectos secundarios en su salud? Porque pues me imagino que ya está muy acostumbrada al azúcar en su cuerpo. Pues yo creo que no tanto, bueno, acostumbrado como tal, definitivamente el daño sigue causando sus estragos, ¿no? Claro. Yo creo que más bien aquí, cuando ya se diagnostica a un paciente como diabético como tal, debe de empezar a tomar conciencia, debe de conocer la enfermedad. El paciente que es diabético tiene la responsabilidad, junto con el especialista de la salud, pero sin embargo él mismo, de conocer más la enfermedad, de conocer a su enemigo, no que sea su enemigo, pero al fin y al cabo es una situación que lo está llevando más rápido a que pierda su calidad de vida o incluso a la muerte. Entonces, definitivamente hay que conocer a la enfermedad, hay que saber qué debe de hacerse, qué no, qué alimentación, qué cosas nos debemos de quitar. Entonces, más bien es un cambio de hábitos y más que nada es, claro, es cambiar alguna situación que hacíamos. Por ejemplo, se me ocurre mencionar algo. Bueno, lo que pasa es que luego también es importante porque hay personas que les detectan la enfermedad y les dan una dieta o unas condiciones específicas de alimentación para seguir y de repente dicen, no, es que me siento mareada, me siento mal, me siento esto. Entonces, esto es importante poder aclararlo con las personas porque hay, digamos, lo que pudiera ser como un mito, ¿no? Esta situación de decir, no, es que me siento mareada, es que si yo no me tomo el refresco... Es que me hace falta. Me hace falta, exactamente. O sea, cualquier pretexto para no poder seguir la dieta y está afectando la salud. Claro que sí. Bueno, en cierta manera se puede decir que, claro, existe una codependencia de los azúcares,
Yo creo que uno de los mayores adictivos actualmente en el planeta son los carbohidratos, las azúcares, sobre todo, ¿no? Que vienen en, híjole, cantidad de cosas. Uno va a la tienda y uno voltea a su alrededor y se da cuenta que hay cosas que no son muy agradables para la salud. X, ¿no? O sea, cada quien sabe lo que hay en las tiendas, lo que se vende en las tiendas. Entonces, más bien es empezar a cambiar de hábitos. Definitivamente no le puedes, si una persona se toma un refresco de cola de un litro diario y de repente le diagnostican la diabetes, pues a lo mejor no sería correcto quitárselo de un sopetón. Pero quizás que él empiece a entrar en conciencia de que eso lo está matando, que es uno de los principales motivos los refrescos de cola, en general los refrescos azucarados, bebidas carbonatadas, jugos industrializados, etcétera, que nos están llevando a producir, fíjense, un refresco aproximadamente de cola de alrededor de 600 mililitros tiene alrededor de 6 o 7 cucharadas de las soperas de azúcar. Entonces imagínense la cantidad de picos de glucemia de 600. Imagínense la cantidad de azúcar que uno se ingiere a través de un refresco, pues los picos de insulina que se crean y los desajustes que le crean a una persona que no tiene la capacidad de nivelar esos niveles de azúcar a través de la insulina. Es decir, a un paciente diabético es literalmente venenito. ¿No? Bueno, ¿y qué hay con estas partes donde te venden el producto light y te dicen que es especial para diabéticos? ¿Es verdad o no? No me quiero meter en situaciones de decir que son buenas o malas, porque yo creo que lo mejor es tomar agua natural. Definitivamente el agua natural es lo más sano, o el agua de frutas, preferentemente con poca azúcar, preferentemente incluso sin azúcar. Entonces, no quiero decir que es mejor el light o el cero o X o Z, o que si vamos a ser más conscientes de la feminidad si tomamos algún tipo light. La verdad que, chicos y chicas, amas de casa que nos están viendo hoy, sabadito rico, traten mejor de tomar agüita. Sí, perdón, es que sabes que, licenciado, tú eres muy prudente, pero la verdad es que pienso que a veces nosotras ponemos muchos pretextos para tomar decisiones y necesitamos decirle las cosas claramente, y es una realidad. Lo que tú acabas de mencionar es muy valioso. O sea, hablar de 6 o 7 cucharadas de azúcar en una botella de 600 mililitros, o sea, es sorprendente. Es una grosería. Es una grosería, sí, así es. Nos vamos a ir a una pausa promocional. Vamos a continuar con todas ellas. Tenemos un invitado también aquí, muy importante para poderle poner mucha atención a todos los comentarios que nos va a hacer, porque siempre estamos tratando de procurar que ustedes en su hogar aprendan a cuidarse y aprendan a proteger a todos los que forman nuestra familia. La línea telefónica es 994-6470, 910-2128 para el Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Estamos en todas ellas y regresamos. Pues ya estamos aquí en la sección del experto, en esta ocasión con Carlos Alvarado López, quien es coordinador de enlaces municipales de Protección Civil, y en esta ocasión vamos a seguir con las recomendaciones para que en esta temporada de frío usted y su familia estén muy seguros, que tengan todo bajo control. Y bueno, quiero dar la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos tus televidentes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Carlos, ¿qué te parece si iniciamos con las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo y sepan qué hacer en sus casas con esta temporada invernal? Bueno, en esta temporada invernal, una de las recomendaciones que les hacemos es que tengan mucho cuidado con lo que son los adornos del arbolito de Navidad y de lo que y demás adornos navideños. Cuando se vayan a dormir, apáguenlos para que no se sobrecalienten, para que no se sobresaturen las conexiones y sea más seguro, y de esta manera evitamos algunos accidentes. ¿Cómo ves? Por supuesto, eso es bien importante, porque luego queremos que nuestra casa se vea bonita con la lucecita, pero no tomamos en cuenta todos estos peligros que puede causar dejar encendido toda la noche el arbolito de Navidad. Exacto. Otra de las recomendaciones que también nosotros les queremos sugerir es que en esta, cuando baje la temperatura y si tienen algún calefactor, adquieran la suficiente cantidad de gas o de madera si tienen alguna chimenea, pero háganlo de una manera en que esté ventilado, que no haya una saturación de estos gases, porque podría ser tóxico para nosotros y pudiera también ocasionarnos algún problema. Y otra de las recomendaciones es que tengan suficiente cantidad de medicina, de esas medicinas que ustedes normalmente consumen, que sus familiares tienen que estar adquiriendo regularmente. Adquieran suficiente cantidad de ellas.
Por supuesto, por ejemplo, si un pequeño en casa tiene asma, contar con los suficientes reservas para que por cualquier cosa, pues tengamos allá a la mano su medicina perfectamente identificada. ¿Qué más, Carlos? Bueno, también dentro de lo que es parte de nuestras familias y que a veces no las consideramos, son las mascotas. Procuren que sus mascotas pasen el mayor, durante esta, cuando haga mayor frío, cuando bajen mucho las temperaturas, traten de tener sus mascotas dentro de sus casas, que no pasen tanto tiempo al exterior. Si van a tener una casita en la parte de afuera para su mascota, traten de que sea de un material que soporte las bajas temperaturas, que no se vaya a mojar. Y ya durante la noche, dentro de lo posible, también tenerlas adentro, porque de alguna manera también son parte de nuestra familia y las tenemos que cuidar. Por supuesto, porque está bien que tengan su pelaje, pero no es suficiente muchas veces con estos fríos que luego de repente nos abordan aquí en nuestra ciudad, pues hay que tener la debida precaución, porque como bien lo dices, Carlos, las mascotas también son parte de nuestra familia y hay que cuidarlos muchísimo. ¿Qué más? Muy bien, otra de las cosas que también tenemos que ver por nuestros vecinos, hay mucha gente sobre todo de lo que es de la tercera edad, cuando viven solas, tenemos que reportarlas a los servicios de emergencia, al 066, ya que en ocasiones estas personas, al vivir solas, pues no tienen quien vea por ellas, quien las cuide. Y bueno, si ustedes la reportan, nosotros a través del 066 nos canalizan esta llamada y nosotros podemos estar checando que pues no pase nada con estas personas. Y también pues les recomendamos siempre estén al pendiente de los medios de comunicación, de lo que es el radio, de radio y televisión de Aguascalientes, para que estén al pendiente, porque de repente se corren rumores respecto a las bajas temperaturas, pero ahí puntualmente nosotros de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de Gobierno del Estado, vamos a estar informándoles cuáles son las temperaturas que se esperan para que no haya ningún tipo de especulaciones o se corran rumores y de repente pues la gente caiga en temores infundados. Claro que sí, es muy importante estar al pendiente de todo lo que Protección Civil nos tiene a nosotros para decir, porque luego sí nos agarran desprevenidos, ¿verdad? Las temperaturas y no sabemos cómo protegernos, cómo proteger nuestra casa, nuestro hogar. La vez pasada ya hablábamos sobre cómo proteger las tuberías de nuestro hogar. En esta ocasión, todo lo que corresponde, por ejemplo, a las medicinas. Te quería preguntar algo muy importante, Carlos. Sí. Tú mencionabas algo sobre los calentadores. ¿Sí son muy recomendables o podemos mejor sustituirlos con otra cosa para no tener problemas? Bueno, si tienen algunos calefactores, sí, utilícenlos, pero como les decía, que estén ventilados. Ahora, si no, con suficiente número de cobijas, uh-huh. Con un suficiente número de cobijas, pues nos podemos proteger de la temporada invernal. Nada más, cuidado con los bebés. A veces los queremos sobrecubrir y eso podría provocar que tuvieran que les faltara el aire y se asfixiaran. Entonces, pues para evitar alguna situación así, hay que estar al pendiente y cubrirlos bien. Por supuesto que sí, Carlos. Platícanos a dónde se puede comunicar la gente si tienen alguna duda, tienen más preguntas para ti sobre estas recomendaciones que nos tiene Protección Civil aquí para nosotros. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿A dónde pueden acudir por cualquier cosa que pueda presentarse? Pues principalmente les recomendamos el 066. Es el teléfono que el gobierno del estado pone a su disposición y es fácil de aprenderse. Cualquier emergencia, cualquier situación de riesgo, el reporte de una persona que viva sola, como les comentaba, cualquier emergencia, las 24 horas del día, los 365 días del año, estamos ahí al pendiente para que lo reporten. Es fácil de aprendérnoslo. 066. Súper sencillo de tenerlo ahí a la mano, por favor, en sus teléfonos celulares, en una agendita, donde quiera. Además, como bien lo dices, Carlos, es súper fácil de aprender. 066, téngalo muy en cuenta, esté muy al pendiente también de todas las recomendaciones que nos tendrá próximamente Protección Civil para que usted pase sin ningún problema, usted y su familia pasen sin ningún problema esta temporada invernal. Carlos, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más, estamos para servirles y recuerden que su participación es su protección. Muy bien, pues muchísimas gracias. Él es Carlos Alvarado López, coordinador de Enlaces Municipales de Protección Civil. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego y estamos para servirles. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos con Yadi.
Hombre, muchísimas gracias, de verdad, a toda esta gente valiosa que conforma el Cuerpo de Protección Civil del Estado de Aguascalientes. Un abrazo y un saludo muy especial para todos ustedes. Verdaderamente es admirable el trabajo que hacen y ese tipo de concientización que quieren lograr en toda la gente, pues ojalá que todos tengamos ese tipo de sensibilización para poder tomar las recomendaciones que ustedes nos ofrecen. Muchísimas gracias, de verdad. Y nosotros continuamos. Yo estoy aquí con el licenciado Ismael. Y bueno, estábamos platicando y hace un rato nos quedamos en que era una grosería. Definitivamente la cuestión de el azúcar en las bebidas. Pero bueno, no vamos a centrarnos tanto en esto. Más bien yo pienso que es importante y determinante poder llegar en cada una de las conciencias de las personas que nos están viendo, sobre todo quienes están enfermos de diabetes, que tomen las decisiones de llevar una alimentación adecuada para ellos, ¿no? Así es, más que nada. Pero algo que también tiene que pensar la persona que es diabética es que no porque sea diabética o porque sea diagnosticada como tal, significa que el mundo se les va a terminar, que deben de caer en la depresión, que ya no vale la pena vivir. Es que, fíjate, que ¿por qué dicen que es muy pesada esta situación? Es decir, ¿por qué la gente realmente lo ve como algo muy complicado? Yo creo que lo ve como muy complicado porque como seres humanos a veces lo más difícil es cambiar, es decir, es desdibujarnos, es reconformarnos en nuestros hábitos. Y bueno, lamentablemente un hábito, dicen los que saben que se necesitan al menos 21 días para ininterrumpidamente para lograr un hábito bueno o malo, ¿verdad? Claro. Entonces, las personas diabéticas son personas que no han tenido buenos hábitos durante no 21 días, sino quizás 21 años o más. Entonces, decirle a una persona diabética que ahora que tiene la diabetes, que lo diagnosticaron como tal, tiene que cambiar lo que haya sido toda su vida, o bueno, si es un niño cambia, ¿verdad? Pero si son personas adultas que se les diagnostique la enfermedad, significa que se tienen que volver a recrear, que tienen que cambiar su forma de alimentarse, que tienen que cambiar su forma de a lo mejor hacer actividad física, que tienen que y tienen que y tienen que y tienen que. Claro. Entonces, ese tipo de detalles, ese volver a tomar hábitos nuevos, es lo que es lo difícil. Es decir, que a una persona le digan que ya no puede tomar gaseosa y que ahora va a tomar más agüita natural, o que quizá ya no se va a comer las galletitas estas de chocolate riquísimas y las va a cambiar por galletitas un poco más sencillas, como, no sé, de galletas de animalitos o algo que tenga menos azúcar, que va a cambiar su conchita de chocolate por a lo mejor una sema integral, que a lo mejor debe de incluir la verdurita en la hora de la comida, verdura en una ensaladita, una verdura cocidita, etcétera. Es que tú lo mencionas y lo haces ver como muy rico y muy fácil también, de hecho. Es fácil y delicioso, de hecho. Lo que pasa es que cuando no se conoce, cuando no se sabe cocinar, cuando siempre nos embarcamos en lo mismo, pensamos que es difícil cambiar los hábitos alimenticios. Más bien hay que darle la oportunidad a la creatividad, damas en casa que nos están viendo hoy que es sábado y que tienen la oportunidad y el tiempo a lo mejor de cocinar, pues den la oportunidad a su familia y empiecen, hoy es un buen día para empezar a cambiar. Empiecen a preparar una ensaladita como platillo para acompañar el plato fuerte, a lo mejor algo de carne, algo de arroz. Miren, el arroz es un alimento de un índice glicémico alto. Mucha gente come mucho arroz, come arroz todos los días sin saber que es un alimento de índice glicémico alto. ¿Qué es un alimento de índice glicémico alto? Traducción, por favor. Significa que a la hora que se metaboliza, que se digiere, incrementa los niveles de glucosa en la sangre de una manera significativa. Entonces, alguien que come mucho arroz todos los días, puré de papas, a lo mejor verduras cocidas como zanahoria, cocidas, eso le va a producir incrementos altos en su glucosa. Entonces, nada más hay que saberlo primero y hacer algunos cambios. Por ejemplo, la zanahoria cocida, pues índice glicémico alto, pero la zanahoria ralladita en cruda, con salecita, chimoncito, limón, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene mucho más fibra, y no la hacemos de un índice glicémico alto al cocerla, por ejemplo. A lo mejor nada más es cambiar las harinas blancas, las harinas de panadería normal, y no se diga de las industriales, sin mencionar marcas, ustedes ven en la tienda y está abarrotado de ese tipo de alimentos, por alimentos que tengan más fibra. El diabético debe aprender a comer fibra. La fibra es una de sus mayores secuaces para su bienestar. Es decir, la fibra ayuda a que los niveles de glucemia no se incrementen de una manera tan disparada, que no existan picos tan fuertes. Es decir, no es lo mismo comerse una conchita de chocolate, así, harina 100%, o de esas donas increíblemente de marca norteamericana que son riquísimas, que tienen una buena cantidad de azúcar, a una sema 100% de centeno o de trigo, pero
con su cascarilla que es el salvado, con el germen de trigo. Obviamente esta cantidad de fibra que el paciente o que la persona con diabetes consume va a mantener en más equilibrio los niveles de incremento de glucosa en la sangre. Frutas, por ejemplo, se dice que los jugos de frutas son buenísimos y que ricos en vitaminas, etc. Es cierto, mamás que están en casa, pero por favor mejor consúmanse la fruta o la verdura cruda. Bueno, no cruda como tal, sino por ejemplo, una naranjita en vez de jugo, mejor cómansela con gajos. Un manguito, en vez de que sea un jugo de mango, mejor cómanse el mango como tal. ¿Cuál es la diferencia? Guayabita, la fibra. Okay. Esa es la diferencia. Una naranja que se consume nada más el jugo, se desperdicia lo que es el gabazo, y el gabazo es la fibra. Es lo que va a hacer que no se dispare de manera tan repentina la glucosa, que es lo que nos produce los picos de glucosa, se libera la insulina, y el paciente diabético está generando y generando y generando picos de insulina, picos de glucemia, se vuelve un círculo vicioso hasta que el páncreas dice, ya estuvo. Suficiente. Qué fuerte lo que estás diciendo. Muy fuerte, porque verdad. A veces las porque personas no en casa comen y comen papitas y comen frijolitos y comen mucho arroz, mucho arroz, y a veces simplemente lo que estamos comiendo nos puede estar llevando a un estado de prediabetes. Claro, y es que es muy importante eso, la información. La información nos puede salvar la vida definitivamente. Uh-huh. Por ejemplo, esto de las verduras cocidas, yo no sabía que eso nos disparaba los niveles de glucemia, ¿sí? Algo así. Exacto, pero, sí. Pero qué importante es de verdad saber qué es lo que podemos comer y qué no podemos comer, siendo o no diabéticos. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto. Por ejemplo, bueno, yo tengo familia que es diabética, lamentablemente, y pues tengo predisposición. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar tener diabetes y pues tener una alimentación muchísimo más sana? Claro que sí. Bueno, muchos de los puntos son generales. Es decir, el primer punto para un diabético es llevar formas o hábitos alimenticios sanos. Es decir, por favor, levántense, desayunen. En el desayuno incluyan algo de fruta, algún cereal integral. Hay cornflakes en el mercado, o bueno, cereales en general, que son integrales, que no necesariamente tienen que ser de algún... Es decir, que no sean refinados, que sean cereales integrales. Por ejemplo, la avena. La avena es excelentísima. El amaranto, ya en algún programa que estuvimos por aquí acompañándonos, hablamos del amaranto, que es un cereal increíblemente... excepcional, porque tiene tanto aminoácidos, tiene índices de glicemia muy baja, inclusive el amaranto se recomienda mucho para los diabéticos porque tiene mucha fibra, fibra soluble sobre todo, entonces esto va a ayudar. La avena, como ya mencionamos, en caso de que sea arroz, por ejemplo, pudiese intentarse que sea arroz integral. No es tan común encontrar en el mercado, no es tan común, pero sí hay, definitivamente sí hay. Y bueno, pudiera ser una opción. Acompáñenlo con verduras. Las verduras tienen muchísima fibra, entonces los alimentos, ya bueno, si ya se van a comer el arrocito así pulidito del blanco del que conocemos, acompáñalo con ejotitos, acompáñalo con algunas espinaquitas, acompáñalo con una ensalada previa para amortiguar. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero de repente también hay personas que dicen que van a cambiar su dieta, a lo mejor una dieta más oriental. Estos platillos o esta gastronomía tan enfocada a las culturas orientales como la comida china, la comida japonesa, que porque es algo muy sano, ¿esto es verdad o no? Bueno, no. Yo lo único que quisiera salvaguardar de esa alimentación es que los orientales consumen mucho más verdura que la dieta que por lo regular llevamos nosotros los mexicanos. Tanto la comida oriental o la comida mediterránea, por ejemplo, incluyen aceites omegas, como el aceite de oliva, utilizan pescados de aguas frescas, aguas frías, carnes blancas, utilizan cereales integrales, utilizan, bueno, vinos tintos. Entonces, todo ese tipo de alimentación que no es tan alta en grasa, como las carnes rojas, sobre todo la carne de res, la carne de cerdo, es uno de los puntos a favor, y sobre todo que utilizan muchas verduras. Sobre todo. Licenciado, nos vamos a ir a una pausa promocional, pero regresamos porque estamos clavadísimos. Hay muchísimos tips, así que hay que estar al pendiente. Volvemos. Pues ya estamos
estamos de regreso aquí en Todas Ellas. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando el día de hoy de un tema bien interesante. Nos estamos enterando de muchas cosas que desconocíamos. Estamos aprendiendo, por supuesto, informándonos qué es algo vital para nuestra salud. En esta ocasión estamos platicando sobre la alimentación para diabéticos. Y bueno, antes de irnos a esta pausa, estábamos platicando con el licenciado Yadi sobre estos alimentos que tenemos que ingresar a nuestra dieta. Nosotros sí estamos acostumbrados a comer que los taquitos, que las carnitas, que los refrescos, que son deliciosos, pero no nos hacen nada bien. ¿Qué otras recomendaciones podríamos tener, licenciado, para tener una mejor alimentación? Bueno, también el cuidar los niveles de colesterol y triglicéridos es importante, porque bueno, obviamente una persona que tiene altos niveles de azúcar en sangre va a ser un factor de riesgo a nivel cardíaco. Y bueno, el colesterol y el triglicérido debe de ser cuidado. Es decir, tratar de no consumir exceso de carnes rojas, exceso de sal. ¿Cómo podemos saber que tenemos algún desajuste en los triglicéridos? Un desajuste en los triglicéridos, bueno, definitivamente a grandes rasgos hay que hacerse un examen. Obviamente, los que no tengamos el hábito de ir al médico al menos una vez al año a hacernos un chequeo general, háganselo en casa, por favor, inviértanle a la prevención, porque a veces uno dice, es que, híjole, ir a gastar X cantidad de dinero en hacernos un estudio, a veces es la mejor inversión de sus vidas. Entonces, apuesten a la prevención, definitivamente, a través de la alimentación. Si una persona diabética hubiera prevenido, hubiera hecho chequeo de colesterol, chequeo de triglicéridos, chequeo de sangre, a lo mejor lo hubiera diagnosticado a tiempo y antes de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si yo quiero ser responsable con mi cuerpo, tomo a mi niño, vente, hoy es un día que nos vamos a ir a trabajar en la prevención. Me van a sacar sangre, muestras, estos son los... El procedimiento exactamente para hacer chequeos y prevención. Sí, digo, es una muestra de sangre pequeña, donde no te van a sacar mucha sangre para que no se asusten. Simplemente es una pequeña muestra, una jeringuita, pequeñita, y ya con eso van a salir muchos perfiles, saber cómo andamos de colesterol, cómo andamos de triglicéridos. Y bueno, obviamente si también se tiene la parte genética de que hay familiares con problemas cardíacos y se hubo, entonces también hay que cuidar esa parte. Otra cosa que no hemos mencionado, definitivamente, es la parte del ejercicio. Cierto. ¿Sí se puede hacer ejercicio cuando tenemos diabetes? Muchos pacientes diabéticos preguntan eso. ¿Yo puedo hacer ejercicio si tengo diabetes? Definitivamente, por supuesto que sí. Es decir, de hecho, es una de las armas secretas de los diabéticos el tener una actividad física, siempre y cuando aún no la pueden hacer. Lamentablemente, gente que ya tiene, en las complicaciones de la diabetes, una de las... De los puntos, bueno, hay varios, ¿no? Las complicaciones que tampoco hemos hablado de ello. Pero, por ejemplo, al tener exceso de azúcar en sangre, se vuelve corrosiva la sangre, se vuelve muy ácida. Y esto hace que los pacientes con esta situación tengan mayor nivel de, digamos que, infecciones en todos los sentidos, que se tengan problemas en los ojos, es decir, empieza a tenerse vistas borrosas, incluso se complica y puede llevarse a una ceguera. Se tiene daño en los riñones, nefropatías, porque bueno, también se van lastimando algunos conductos venosos, conductos arteriales que llevan esta sangre a estas áreas, que se van lastimando también, problemas cardíacos y sobre todo problemas en los pies, que son las partes más distales del organismo, se van acumulando esos residuos de azúcar y van lastimando los tejidos, los van como si los fueran deshaciendo, se van depurando poco a poco. Entonces, alguien que tenga pie diabético, obviamente sería algo muy triste decir que haga ejercicio porque va a decir, bueno, tengo pie diabético, tengo una llaga que no se me sana, que no se me cura, y ya me amputaron un dedito, etc. Entonces, si la persona que tiene diabetes, que se fue diagnosticada, aún puede caminar y aún puede hacer actividad física, por favor, hágalo. Al menos 30 minutos al día, dese la oportunidad, váyase a caminar, y esa es una excelente manera de controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por favor, todo lo que lo vean en casa, de verdad, hoy es un buen día para salir a caminar, estemos o no estemos enfermos, pero si ya tenemos la diabetes, es un punto increíblemente importante que mencionar. Claro que hay que hacer ejercicio. Qué bueno que nos lo afirma, porque luego sí pasa esto. Tengo diabetes y a lo mejor me puedo lastimar mi pie, o tengo miedo de que me vaya a dar, por ejemplo, el pie diabético. Entonces, qué importante. Y una cosa también muy importante es no exagerar, ¿no? Porque, bueno, yo esta es la percepción que tengo. Si tengo diabetes, puedo hacer ejercicio, pero tampoco voy a exagerar para no predisponer a mi organismo que, no sé, pase algo malo. Lucy, qué bueno que lo comentas, porque tú dijiste una palabra muy importante, no exagerar. Es decir, irnos a caminar 20, 30 minutos, una hora, para una persona que ya tiene ese hábito, a lo mejor no es exagerar,
Pero si alguien nos está viendo en casa y no tiene el hábito de caminar y de repente dice, no, pues ya vi en el programa de todas ellas que nos recomendaron caminar y se va a caminar media hora de sopetón, sí puede ser exagerar. Uh-huh. Entonces, los que nos están viendo en casa, si no tienen el hábito, chicas, chicos, todos, por favor, comiencen despacito. Es decir, a lo mejor una vuelta a la cuadra son 5 minutos. Uh-huh. A la siguiente semana le dan 2 vueltecitas, 3 vueltecitas, 4 vueltecitas, hasta que completen una media hora. Mencionó algo muy importante la licenciada Lucy. Lastimarse un pie. Es decir, si ya se tiene diabetes y se puede caminar, háganlo. Pero sí es muy importante que utilicen calcetines especiales, que no tengan bordes, que lo vayan a lastimar, que tengan cuidado de no dejar una piedrecita por ahí adentro de su tenis o de su zapato, que consuman o compren, digamos que calzado especial para diabéticos, que son sumamente suaves, sumamente confortables. Porque una de las situaciones que el paciente diabético, con pie diabético especialmente, no siente, no tiene tanta sensibilidad. Entonces, puede tener una piedrita por ahí, salirse a caminar, y resulta que esa piedrita ya le hizo una laceración, una pequeña ampollita. Entonces, por ahí empezamos la acción del problema. Entonces, sí, sean muy en casa los que tengan ya diabetes, cuidadosos con sus pies, muy cuidadosos con sus pies. Acérquense a instituciones que los puedan orientar bien, y si no ustedes mismos, calcetines especiales, zapatitos muy suavecitos, y cuiden mucho sus piececitos porque son los aliados para poder controlar el azúcar, pero también hay que ser cuidadoso con ellos. Tú al principio del programa mencionabas que hay tipos de diabetes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un niño que de nacimiento, por cualquier circunstancia, es diabético? Entonces, ¿el niño va creciendo? Bueno, esta sería una pregunta. Otra pregunta es, ¿algún adolescente que esté en plena edad, donde quiere disfrutar y luego vienen las desveladas, la convivencia con los amigos y todo, pero el niño tiene, o el joven, el adolescente, tiene diabetes y a lo mejor le gusta un deporte muy intenso, como el básquet, el fútbol, o sea, algo que exige mucho ejercicio, ¿puede hacerlo? Definitivamente puede hacerlo. Qué bueno que lo comentas, porque yo creo que un adolescente, definitivamente, híjole, es una etapa de la vida bien difícil, licenciada, y bueno, todos lo sabrán en casa, los que tienen hijos adolescentes, que es muy difícil convivir con ellos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que ustedes inviten a los jóvenes a que se informen. El joven ya se siente independiente y lo es, mas no tiene la capacidad suficiente, la madurez, como para ya decir que es un adulto en plenitud. Por lo tanto, chicos que nos ven en casa, por favor, hagan caso de las recomendaciones, no porque se sientan jóvenes y lo sean, y se sientan como tales, porque lo son, descuiden su salud. Entonces, los jóvenes que están en casa definitivamente pueden practicar deporte, pero deben de también saber que por su bienestar y por su beneficio, deben de también tener un cambio en sus hábitos alimenticios. Claro que las amistades pesan, pero hay que tener la autoridad suficiente en su propia persona para decir, sí, esto no, esto con control. Ay, es increíble, son tantas recomendaciones, la verdad. El tiempo en televisión es muy corto y el día de hoy el programa se está terminando. Entonces, bueno, yo creo que te vamos a reiterar la invitación para que vengas a colaborar con nosotros en otro tema más, obviamente, licenciado, pero te queremos agradecer mucho tu presencia. No, gracias a ustedes, gracias a la gente gracias a los que nos ven en casa, que somos por ustedes, y gracias a todos ustedes, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ismael, por haber estado con nosotros y habernos respondido tantas dudas y habernos informado tantas cosas tan importantes. Y gracias a ustedes que en casita nos estuvieron escuchando y viendo, por supuesto, disfrutando de este programa que lo hacemos completamente para ustedes. Así es, la verdad es que no nos resta más que agradecer el favor de su atención y decirle que a nombre de todo un gran equipo de profesionales, la realización de este programa puede llevarse a cabo para entrar en cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias a toda esta gente que hace valiosa la posibilidad de llevar el programa a todas ellas y estar con ustedes. Dentro de 8 días los esperamos.